Hoy, Rodríguez Zapatero se reúne con los varones regionales para consensuar sobre el futuro inmediato del partido y sobre su sucesión antes del Comité Federal de mañana. La polémica desatada por Carme Chacón en torno a la inestabilidad en el Partido Socialista no ha dejado indiferente a nadie. Alfredo Pérez Rubalcaba no ha tardado en desmentir esta situación. Hemos aprobado tres leyes hoy, ¿no? Así que no tengo mucho más que decir. Un gobierno que aprueba tres leyes, pues es un gobierno estable. Preguntado por su candidatura como posible sucesor de Zapatero, el vicepresidente ha contestado así. Estoy aquí como vicepresidente del gobierno y como portavoz del gobierno y no como militante del Partido Socialista, por lo tanto, con mucho gusto le contestaré a esa pregunta cuando proceda y donde proceda. Pachi López, uno de los causantes del revuelo en el PSOE, ha mostrado su tranquilidad por la reunión de esta tarde. La tarde hablaré donde tengo que hablar. Ya, lo demás ya he dicho todo. ¿Qué le parece la decisión? Que hablaré ya donde tengo que hablar, no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Muy tranquilo, ¿no me ves? Por otra parte, León de la Riva ha insistido en que el PSOE debería estar menos preocupado por su supervivencia y más por los desempleados. La forma en que lo decía me daba la impresión que no era una decisión un poco impuesta, que a mí me preocupa de todo esto, no son tanto los problemas internos del Partido Socialista, que allá ellos y su secretario general. Entre tanto debate político, habrá que esperar a mañana para ver si el Partido Socialista despeja las dudas sobre la sucesión de Zapatero.